chicas? Hola, hola, buenas tardes. ¿De qué vais disfrazadas? De egipcias. ¿Y qué hacen unas egipcias en Teruel? Pues salir de fiesta y disfrutar las vaquillas. Pero bueno, ¿pero cómo habéis llegado hasta aquí? Somos de aquí. Ellas de Murcia, nosotros somos de aquí. Nah, sois unas egipcias nacidas en Teruel, vaya una mezcla rara. Bueno, ¿de qué peña sois, chicas? De Nos Han Soltado. ¿Qué tal lo estáis pasando? Muy bien, genial. La mejor peña. ¿Qué es lo que más os gusta de las fiestas? Pues la charanga y los remojones. El buen ambiente que hay en la peña. Y ahora la pregunta del millón. ¿Qué hace una murciana en Teruel? Con mi amiga de Teruel. Muy bien, muy bien. Pues oye, que lo paséis bien. Gracias. Me encanta tu vestido, ¿eh? Ah, que voy guapa. ¿Dónde lo has comprado? Pues, ¿o si lo has quitado a alguien de tu familia? No, se lo he comprado. Al moreno este que iba en la puerta, se lo he comprado, que está chulo. Vas muy guapa, compañero. No salía con altura. Vas, tienes un outfit, tienes un estilo increíble. Increíble. Bueno, que llegan... ¡Viva la vaquilla! ¡Viva la vaquilla y viva Teruel! ¡Y Manzanera! ¡Viva! ¡Y Manzanera! ¿Has visto cómo la Rosalía con altura? ¿De qué peña sois vosotros? ¡Se nos han soltado! ¡Del rescate! Nada, nos han... A ver, vamos a ver, porque aquí tenemos un dilema. ¿Qué peña es mejor? ¿Nos han soltado o el rescate? ¡Nos han soltado! A ver, razones. ¿Por qué tu peña es la mejor? Pues porque esto es como todo, la espuma cuando empieza a crece, pues estamos empezando y ya vamos a llegar a lo más alto de todo. ¿Y por qué la vuestra es mejor? Porque todo es la más famosa del Teruel, ¿vale? Más que nada. La gente es genial y te lo pasas en grande. Tenemos aquí a Mercury con nosotros. Mercury. Ese Mercury. Hola. ¿Qué? Mercury. Soy Mercury. ¿Te llamas Mercury? Sí. ¿Tú qué haces por aquí? Pues aquí estamos con los... con los PFs. Venga, dile, ella es calladita. Todo dedicado para mis amigos los PF. Venga. Ella es calladita. ¡Hagadlo bien, chicos! Venga. ¿Qué vais de trogloditas? Sí, vamos de tribu. O sea, acabamos de salir ahora mismo de la tribu. Pero es una mezcla rara porque también estáis ahí relacionándoos con hadas, extraterrestres, algo raro. Eso es porque no conocemos el mundo, ¿vale? Entonces, nos hemos adentrado ahora mismo y estamos conociendo las cosas, pero como verás, hemos sido atacadas por... Mira ese oso que la atacaba ahí. Ojo a la historia que se ha montado aquí la compañera. ¡Es increíble! La mano, que lleva en la rodilla, la mano. La rodilla no me la saques mucho, si puede ser. ¿Qué te ha pasado? He ido a matar a una persona para que comamos la tribu entera y me ha arañado toda la pierna. Oye, ¿sois de peña, chicas? Sí, del ajo. ¡El ajo sí! ¡El ajo sí! ¡El ajo sí! ¡El ajo sí! La mejor peña del mundo. Que lo paséis bien. Gracias, hombre. Pero, majestades, ¿qué hacen ustedes en Teruel? El cambio climático, que nos tienen aquí locos. Nos han equivocado de fecha, me parece. No, pero estamos invitados. Nos han invitado los de la Peña Lancerrona para que vengamos esta noche, pero hemos dicho, vamos a ir ya por la tarde, que tengan unos dulces aquí, los caramelos, que la gente te los ha portado bien. Somos la gente. Así que sois de la Peña Lancerrona. Sí, Lancerrona, nos han invitado este año. Y vamos a pasarlo bien, un ciego que te cagas. ¿Cuántos años lleváis viniendo a las fiestas de Teruel? Wow. Es la primera vez. Solo habíamos venido en Navidad. Bueno, ¿qué es lo que más os gusta de las fiestas? La fiesta en sí, ¿no? ¿Pero algún día habrá que os guste más? Todos, la... Mejor es la merienda. Lo de ahora mismo. Todo de hambre. El domingo es el mejor día. ¿Vas a participar en alguna cosa de recortes o algo? ¿O en los ensogados? No, que hemos tomado, no. Somos de barra. El toro nos gusta mucho, pero no somos profesionales. Y para meterte y que te pille, pues te quedas en la barra, que estás mejor. Venga, pasarlo bien. Igualmente. ¡Viva Teruel! Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo va la partida? ¿Quién gana? Los verdes, los verdes. Bueno, ¿tú qué me vas a decir? ¿Que eres verde? No, 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 que es que ganamos, de verdad. ¿De verdad? Ya tenemos una en casa. Bueno, entonces ya va encarrilada la cosa, ¿no? Fenomenal. Y el dado está de nuestra parte. ¿Cuál es tu nombre? Dalila. ¿Cómo van las fiestas? Muy bien, muy bien. Justo sea nuestro ritmo, que ya tenemos una edad, pero muy bien. Pero bueno, no digas eso, mujer, que la edad es cada, la de cada uno la que quiere. No, no, claro, claro. Vosotros... Un momento, que voy a contar 10. A ver, que tiene que contar 10. Vamos a acompañarla. Ya has contado 10. He contado 10 porque somos las que vamos a ganar. Bueno. Hemos metido la segunda ficha. ¿Perteneces a alguna peña? Sí, somos del Campanico. Pero nosotros somos un grupo de amigos que nos disfrazamos todos los años. ¿Cómo estáis viviendo la vaquilla? Pues muy bien, muchas risas y salir lo que podemos. Ya ves. Bueno, ¿y el equipo rojo cómo va? Yo soy el equipo rojo, ella es el equipo verde. ¿No? Chica, ¿tú qué te la sabes van mejor? Van mal, pero... Bueno, que gane el mejor. Vamos a ganar los rojos. Gracias. Está claro que ganamos. Chicos, de la NBA a Teruel. De verdad, está tímido este chico. Estamos muy contentos. Oye, ¿de qué peña sois? De la Encerrona, la mejor. ¿Y por qué es la mejor de Encerrona? A ver, cuéntame. Por la gente, que es la mejor. Esta tarde habéis dicho, bueno, vamos a disfrazarnos de la NBA, no de no se os ocurre otra cosa. Teníamos un tema así, digamos, de América y hemos dicho, pues vamos a disfrazarnos de la NBA. Oye, ¿qué es lo que más os gusta de las vaquillas? La compañía siempre es lo mejor. Y la merienda también está bien, ¿no? La merienda es lo de menos, en verdad. La gente es lo mejor que tenemos aquí. Y pasarlo bien con los compañeros. Siempre, juntarnos aquí todos es lo mejor de las vaquillas. ¿Vais a participar en los ensogaos o en los recortes o algo? No, no mucho. Mejor en las peñas estaremos, bebiendo como siempre. Venga, pues a pasarlo bien. Muchas gracias, igualmente. Hasta luego. Mirad que ha venido gente de fuera de Teruel, pero extraterrestres no había visto yo todavía. Sí, venimos de Marte, por ejemplo. ¿De Marte hasta qué peña? Hasta el disfrute, que han venido los inhumanos. Bueno, habéis tenido buenas fiestas, estáis teniendo buenas fiestas en el disfrute. Sí, hemos venido en una buena época. A ver, contadme, ¿por qué os gusta tanto las fiestas de la vaquilla? Hombre, todo el día fiesta aquí, se nos lo pasamos genial. A fuego todo el día. Y si viniera alguien de fuera de la Tierra, de verdad, de Marte, ¿por qué no puede perderse estas fiestas? Vamos a invitarle. Porque es lo mejor, de verdad. Aquí solo hay fiesta todo el día. Bueno, pero algo más habrá. El ambiente. El ambiente, la gente. Claro. La gente que es súper guay porque no conoces a todo el mundo. No te lo puedes pasar mal, no. Imposible. Que lo paséis muy bien, chicas. Gracias. Gracias. Adiós. En Teruel TV, la Compañía Nacional de Danza. Muy buenas tardes. Exactamente. Buenas tardes, ¿qué tal? A ver, una demostración, a ver qué sabéis hacer. Es que, a ver, nosotras somos bailarinas de caja, entonces buscamos a gente que nos dé cuerda. ¡Cuerda! ¡Ya giramos! ¡Para que funcionemos! Bueno, chicas, ¿cómo lo estáis pasando? Muy bien, muy bien. Como todos los años. ¿Veis alguna peña? De la Peña del Ajo. Peña del Ajo. Que no ha entrado este año, pero hemos comprado entrada. Pero hemos puesto el pañuelico, que es lo que importa y lo vamos a quitar. Este año, año importante para la Peña del Ajo, entonces. El más importante, porque lo más importante de la vaquilla es poner el pañuelico, es como el signo más representativo. Sobre todo disfrutar de la fiesta con los compañeros, con los amigos, ¿no? Con la gente de siempre, con los que puedes confiar. ¿Hay mucha gente por aquí del Ajo? No, yo creo que hoy no ha entrado mucha gente, porque hay un concierto bastante bueno. Pero bueno, después sí que tenéis fiesta en la peña. Sí, hombre, fiesta, fiesta siempre está, nunca se termina. O sea, aquí siempre fiesta. Bueno, para acabar, por favor, algún paso, por favor, de baile. Venga, va. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bien. Por favor, te voy a pedir
Hazme el canto este tirolés tan característico. Bueno, un poco afónico. Ay, las fiestas, ¿cómo te están dando? Ya no tienes ni voz. Pues bien, fenomenal. La verdad es que esto es un aliciente. Todos los años, la tarde del domingo, se disfruta mucho. Hemos cogido la costumbre de disfrazarnos y es muy bonito, la verdad. Nos reímos un poco, muy bien. ¿Sois de Teruel? De Teruel, sí, todos los años. ¿Y de Peña? De Peña no, no, la verdad, no somos de Peña. Bueno, pero igualmente, coger el disfraz y a disfrutar. Somos un grupo de amigos grandes y nos juntamos todos y nos lo pasamos muy bien, muy divertido. Y a disfrutar. ¿Qué tienen las fiestas de la vaquilla que gustarán tanto, verdad? Pues no sé, es algo que lo hemos vivido desde pequeñicos y nos gusta mucho, la verdad, y lo vives. Y todos los años, pues es un aliciente, la verdad, que llegue la vaquilla. Y vemos la gente que viene de fuera, que le gusta también tanto, bueno, y para todos, pues fenomenal, la verdad. Que lo paséis muy bien. Venga, gracias, ¿eh? Un saludo.